El barrio privado tiene distintos enfoques. Por ejemplo, el club de campo que está definido acá, por ejemplo, en la ordenanza, sí, no apuntaba tanto a un barrio privado, sino justamente es en las afueras de la ciudad, ajá, a que se armen clubes, justamente clubes de campo se llamaban, por eso, o sea, inclusive tiene una normativa en cuanto a ocupación, a los verdes que tiene que tener, los espacios libres que tiene que dejar, claro, que son bastante sustanciales, no son chicas, digamos, ajá, son bastante grandes, y están acotados en una dimensión también, en varias dimensiones, entonces, sí, que es distinto a lo que es una urbanización, que es el otro concepto, digamos, que es el proyecto urbanístico que se llama, que es el otro concepto que está en el código. Claro. Que viene, sí, a un sector específico de la ciudad, hacia, ajá, uno de los distritos, no está en todo el distrito. Paraná tiene casi 30 distritos. Sí. El proyecto este va a un distrito y el otro abarca dos distritos, o sea, el de clubes de campo. El de clubes de campo. Abarca dos distritos y el de proyectos privados abarca, que son hasta 5 hectáreas nada más, y abarca, así por definir una zona, de acceso norte, la parte de Blas Parera hacia el río. Es barrio privado, pero hasta 5 hectáreas, mucho más acotado. Uh-huh. Tiene que tener toda una calle lateral, digamos, que no corte a la ciudad. Uh-huh. Tiene una serie de normas que también, digamos, lo limitan bastante. El Paraná, uh-huh, tiene macros manzanas de 500 por 500 metros. Uh-huh. Entre esas hay calles de 25 metros que estuvo muy bien diseñado en su momento, uh-huh, un diseño, uh-huh, español, que hacen de avenidas. Dentro, sí, de eso, ¿se acuerda la idea de que sean avenidas rápidas de circulación y dentro y de esa macro espacios, manzana, uh-huh, haya una parte urbanística? Desde lo fuera de bulevares para afuera, uh-huh, Paraná tiene un trazado que es por ley, sí, que cada 500 metros hay una calle de 25 metros, sí o sí. Ninguno de los barrios, digamos, muy pocos, te diría, contado casi con uno o dos dedos, han sido exitosos en Paraná, como decir exitoso de que se vendió, que se, uh-huh, movió, que anduvo, o sea, están todos a mitad de camino. Hay que ver la dimensión del barrio privado, que es la discusión que hay que dar. Uh-huh. La discusión que hay que dar ahora. La ubicación. Es la dimensión y la ubicación del barrio privado. No hay un trazado municipal dentro de la macro manzana. Se va generando a medida que se van haciendo las distintas divisiones. Uh-huh, uh-huh. Y como tiene divisiones de todo tipo, muchas veces quedan, por ejemplo, un corazón de manzana grande. Grande, te estoy hablando, de capaz hasta 5 o 6 mil metros. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace un lote de acceso pasillo, o sea, no se puede hacer un loteo porque está, digamos, queda como un lote completo y dentro de eso se dividen en lote. Tendría que la municipalidad reverlo, hacerse cargo de eso como calle pública, transferir, digamos, más que los vecinos lo quieren hacer, uh-huh, o sea, lo transferís, queda como una calle pública. El problema no es una calle, digamos, porque es dentro de la ciudad, son lugares que han quedado dentro de las manzanas de la ciudad muchas veces. Un acceso con un pasillo, uh-huh, y lotes hacia, pero ese pasillo. Que... Digamos, no es una urbanización grande, es corazones de manzanas que por ahí te quedan. Por ejemplo, vos tenés autorización en algunos sectores para vivir 300 metros cuadrados. O te queda un lote de 3.000 metros cuadrados, te da para hacer 10 lotes. Y no hay posibilidad de hacer una calle pública, porque por ahí es el corazón que quedó, digamos. Entonces se hace un ingreso común para todos, uh-huh, uh-huh, y se hacen capaz los 10 lotes.